Alrighty. It's 4 in the morning in LA. We are up. Carlos is up. Hey. And they're gonna do the retreat. I'm going back to sleep. Así dormí. Así. All right, it is time to get ready for this retreat. I'm still sleepy, dude. Can you guys handle? I'm used to it. Why are you ironing Carlos's pants? Oh, there it is. There it is. Hey, Stephanie's ironing some pants, and I told her, why are you ironing Carlos's pants? They're as small as yours. Aww, that's this. Well, guys, guess what? Carlos is 160 pounds. Oh yeah, that is true. That may be the size of my leg. All right. I'll see you guys at the church later on. We're gonna be ready. Peace out. Buenos días a todos, estamos aquí ya empezando para el congreso. Confía en Dios, estamos listos ya, tomando desayuno. Y unas palabras, Mario. Bueno, pues estamos bien contentos de que este evento se haya hecho posible. La gente ya está llegando y pues vamos ahorita a tomar un cafecito y luego hacer una oración y ya pues iniciar el día. Y pues gracias por sus oraciones, sé que han estado al tanto de este evento y pues una bendición. Y gracias, Carlos, pues estar aquí con nosotros. Amén, aquí estamos. Bueno, pues ya les hablamos después en el break. Bye. Bye. Que sí lo voy a tener en consideración, eso sí, ojo, sí lo tomo en consideración, porque hay muchas personas que dicen, ah, no me importa lo que digan los demás, dice, ah, que eres un vagabundo, y si todo el mundo te dice vagabundo, alerta, porque sí, a lo mejor eres vagabundo. Se han parado y han tratado de hacer por lo menos un paso y nunca se habían parado de esas siete ruedas, y eso es testimonio de lo que yo he visto y lo que yo sé que es lo que se puede hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, gloria a Dios. No se puede confiar en Dios y confiar en otros dioses. Punto final. Nos gusta mucho que vengan los muchachos que se cansan, ¿verdad? Síganse cansando, que no se les quiten las ganas de cansarse de y que se queden aquí más tiempo si se pueden. A ver, pronto, si se puede. Ya no sé dormir. ¿Dónde? No tenemos donde dormir. Aquí en el convento, o en la casa parroquial, o en la casa de... Aquí hay espacio en el piso, dice. Estoy muy contenta. Primero quiero darle gracias a mi Padre del Cielo por traer otra vez para acá sus niños trabajadores, que sigan echándole muchas ganas, que el Señor siempre... Siempre cuando menos acordamos nos saca de dónde, de lo más tranquilo, que parece que no pasa nada. Muchas gracias a ustedes por venir tan lejos y muchas gracias, los cantos estuvieron hermosos, sí me llegaron al corazón.
gracias a eso venimos, ¿verdad? Y gracias, Daniela. Gracias. Pero si ella, ¿dónde salió? ¿Esa no es la primera? We are now listening to an exclusive live from Amarillo, Texas, as people give testimony and share. ¿Algo le quieren decir algo, muchachos? You already killed my speech. Venimos a decirles que qué hermoso cantan. A ver, pues, ya terminamos el retiro. Muy bendecidos, la verdad que fue. Super tired. Super tired. Pero tenemos que regresar. We're super blessed. So vamos a, o sea, team 116 right team here. Team 116. Yeah. We're gonna do it. Back. We're driving back. Oh yeah. Y pray for us, please. Les dije de que nada más tenían que darme drinks, gancitos y soportar mi música. El ay 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 ay. El ay 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 ay. So, is the mic on? It is. We're y'all's biggest fans. Thank you. Hopefully I'll come next time. Yeah. Peace out. Bye. Bye. Behave. Hey, next time I'm gonna come, you're gonna be like 15, huh? Yeah. We play in the quinceañera. Are you recording? Yeah. You mean like to have an hour and a half of rest? Do you want the Spanish, English, Italian, Frances? Everything was sababian. todo fue una bendición. Ya estamos a punto de salir de Amarillo, de regreso a California. Le damos unas gracias a todos los que oraron por nosotros. De verdad que sus oraciones los hicieron llegar hasta acá con bien. Y este fue algo muy cansado. Y el tren que no me deja hablar, ya ven. No, pero le damos las gracias a Carlos del Ministerio de Silo, que vino y apoyó con dos temas muy hermosos. Y la verdad que le agradecemos de parte de todos los miembros de adoración por siempre. Y esperamos que para la otra vez pueda venir todo el grupo Silo y estar aquí todos juntos. Y para que miren lo que se pierden aquí con el Wilber. Y todo. ¿Qué pasó? Ya oyeron, ¿eh? Aquí ya nos hicieron la invitación, así que pónganse la pila, ¿sí? Bueno, estamos aquí en la casa de un hermano, Chuy. Queremos agradecer porque gracias a él, como dicen, dio asilo al peregrino entre que descansábamos un poquito de retiro y nos alistábamos para ya irnos de vuelta para Los Ángeles. Les queremos agradecer a todos los hermanos de aquí de Amarillo, Texas. La verdad que ha sido una gran experiencia para todos, especialmente para mí, para todos estos, todo el Ministerio de Adoración por Siempre. Estoy seguro que también muy emocionados. Gracias a Chuy, que saque la tableta de su cara para poder verlo y que lo vean ahí. Para que lo vean ahí en el internet. Ahí está el hermano ahí. Cuando vengan para Amarillo, Texas, ya saben en dónde quedarse. No, mentira. Corte. Corte. Pero ya no está en la cama porque no se queda. No. Pobre, mi esposa está durmiendo en el sofá. Y yo voy a dormir en el piso. No. Oh, venga. Pero muchas gracias a todos. Y ahora vamos para LA. Yo nomás quiero decirles que Dios los bendiga, el Señor los cuide, el Señor los proteja, los llene de ilusiones, que les dé, siga dando esta fortaleza y este servimiento, que sigan siempre como hermanos, como siempre han sido unidos, para que puedan cantar alabanzas, adorar al Señor con todo su corazón. Qué bonito que lo que están haciendo hoy y siempre. Yo sé que ustedes llenan de bendiciones a muchas familias, sanan heridas en cualquier parte, porque hay muchos drogadictos, muchos alcohólicos, muchos que están enfermos, muchos problemas, pero con sus cantos y con sus meditaciones y con toda su palabra de amor que traen, ellos sanarán algún día, porque tú tienes todo el poder, Señor Jesús. En tus manos te pongo este grupo para que tú los sigas instruyendo donde quiera que vaya, donde quiera que estén. Únelos siempre, llénalos de tu amor, de tu confianza y de tu lealtad, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú vives y reinas hoy y siempre por los siglos de siglos. Amén. Bajé por souvenirs
y no hay. No me puedo ir de Texas sin comprar souvenirs. Pero no hay souvenirs, entonces no sé qué voy a hacer. Si no, voy a tener que comprar de New Mexico nada más y de Arizona. Okay. ¿Puedes descansar? Estoy cansado. Buenos días a todos. Son las 6, 7 de la mañana y hemos pasado por gas. De regreso es más barato porque pues aquí está más barato el gas que en California. Y ya vamos, ya pasamos a Albuquerque. Estamos de regreso, ya estamos un poco más de la mitad de New Mexico. Y nomás nos falta Arizona, toda Arizona, y la mitad de California hasta llegar hasta Los Ángeles. Estaremos llegando, esperemos, estaremos llegando más o menos a las 3, 4 de la tarde, a más tardar. Y estamos cansados, pero muy buen viaje, muy buen viaje. ¿Están borrosos o no? Ok, bueno, vámonos. Bueno, ya estamos en Arizona. Todo el mundo anda cansado menos yo. No, sí estoy cansado, pero no tan cansado. Okay. Nos falta recorrer toda Arizona y California y desayunar porque tengo hambre. Y desayunar porque tengo hambre. So, llegamos al mismo lugar y Mario va a intentar. Llegamos al mismo lugar. Tengo la misma ropa de hace dos días, pero fue porque me volví a cambiar de regreso. I'm gonna win this. Oh my goodness. ¿Dónde más atrás? Más adelante. More treasure. Hey, la cabeza. 7:32 de la noche. No parece noche, pero ahí sí ven. Esa que está ahí atrás no es el sol, es la luna. Que digo, es, no es la luna, es el sol. Corte. Y estamos cansados. ¿Les gusta mi sombrero? ¿Cómo se llaman estas cosas? Charra. Charra. De El Salvador. Aquí estamos todos cansados con todo. Amen to that. Estamos cansados del camino. Oh.